Con el interés de desarrollar la conciencia y responsabilidad social entre individuos, empresas e instituciones altruistas, Héctor Selner, presidente de la Fundación Esposo Rodríguez, y Silvestre Pérez, presidente de la Fundación Don José S. Gili, convocaron a la comunidad a la octava edición del Premio Sonora a la Filantropía 2012. El comité organizador que está conformado por la Fundación Carlos B. Maldonado y Esposa, Fundación Don José S. Gili, la Fundación Esposos Rodríguez y diversas universidades, a través de esta convocatoria, tiene el objetivo de fomentar la cultura altruista, promover el compromiso social y el trabajo solidario, además de propiciar la reflexión social y reconocer las acciones de la comunidad. Y es por eso que se ha creado este premio, premio Sonora de la Filantropía en tres categorías: personas, empresas e instituciones. Para esta edición la estamos lanzando la convocatoria a partir del 23, 26 de febrero del 2013, o sea, hoy. ¿Quién puede participar? Pues cualquier persona, institución o empresa puede nominar a uno o varios candidatos en cualquiera de las categorías. El cierre de las nominaciones será el día 30 de abril del 2013. Y para elegir a los ganadores, los distintos rectores de las universidades y los presidentes de las fundaciones evaluarán a los candidatos para seleccionar a los ganadores de cada una de las tres categorías, quienes recibirán una estatuilla, reconocimiento no, no y el ganador de la sí, categoría porque, de Instituciones será acreedor a un, ser un cheque por 100 mil pesos. Comité. Sí, tenemos aquí eh, la posibilidad de recibir cualquier solicitud aquí en fundación esposo rodríguez este con todo gusto es eh, que estamos ubicados en pedro moreno 24 2 eh, que es este edificio para el juan enrique hernández